bienvenidos a Lectobloggers, nuestro canal literario. Yo soy Chester y hoy les traigo el Books and Songs de los Backstreet Boys. Si no saben qué es el Books and Songs, es un book tag musical donde elijo canciones y les creo preguntas que respondo sobre libros. En esta ocasión elegí 10 canciones de los Backstreet Boys porque, para los que no sepan, cuando yo era adolescente, y estamos hablando desde los 12, 11 años, hace muchos, muchos años, era súper fan de los Backstreet Boys. Todavía me gustan, he escuchado toda su música desde la más vieja hasta lo más reciente, pero ya no es el hype así de ¡uy, los Backstreet Boys! Pero en diciembre vinieron a Cancún, así que tuve que ir a verlos y, oh Dios mío, los amé. Así que dije, necesito hacer un Books and Songs de los Backstreet Boys. Pero en fin, para que esto no se haga eterno, empecemos. Para este tenía que elegir El Padrino de Mario Puzo. Ya sé que ya hablé de este libro en todas partes, pero no me importa. El chiste es que este libro es, además de que es muy bueno, como ya les dije, ya les comenté, hay reseña, hay todo, he hablado de él en todas partes, pero no les había comentado que el final es simplemente perfecto, porque todas esas situaciones en que la familia Corleone se ven involucradas llegan a tener un final de verdad que épico en este libro. Así que el final fue lo mejor de la vida, así que fui muy feliz con este final, sí. Fue el final que yo quería y mucho más. Pensar bastante porque no leo muchos libros que de verdad me toquen emocionalmente, o al menos no he leído muchos libros que me toquen emocionalmente últimamente, pero el que sí puedo decir que jugó con mis sentimientos fue Los Últimos Días de Rabbit Hayes, porque como bien su nombre lo indica, trata sobre los días, los últimos días de la vida de una mujer, que el libro se dedica a hacer que la quieras para que después el final, como dice, she dies. Entonces como que uno espera que, no sé, que pase un milagro absoluto y que eso no suceda, pero no, 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 hace que te encariñes para después romperte el corazón. Esta pregunta voy a elegir este libro porque todos ya sabemos que es mi libro favorito y estoy hablando de Frankenstein de Mary Shelley. A mi parecer es un libro que todo el mundo debería leer porque tiene de verdad que un mensaje muy, 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 muy importante, que es el de no juzgar a las personas por su físico, el no maltratar a la gente porque es diferente. Porque la gente puede ser buena aunque no sea tan atractiva o no sea visiblemente, o su personalidad no sea tal cual la tuya. Entonces deberíamos de aceptar a las personas por cómo son y no por cómo queremos que sean. De verdad que este libro tienen que leerlo, es muy bonito. Sé que parece que la historia no va de eso, es el mensaje fuerte que me dejó a mí, y hace muchos años que lo leí y aún así me sigue pareciendo que ese es el verdadero mensaje en esta historia. Lo súper recomiendo y siento que everybody should read it. La verdad es que libros son todo lo que puedo dar, yes, porque es lo que más tengo en mi casa y es lo que más consumo y es lo que más conozco. Ya he regalado un montón de libros, pero el único libro que he regalado y que además yo tengo mi propia copia
fue El Principito. Este libro fue super sad, se lo regalé a mi ex justo cuando fuimos a terminar. Oigan, lo tiré y no sé dónde. Ay, se fue casi al carajo. Que para mí las novelas románticas no son lo mío, simplemente no hacemos clic. Así que un día pregunté en Facebook, por favor, recomiéndeme un libro romántico que no sea cursi, y me recomendaron El Mejor Libro de la Historia. De verdad que estaré sumamente agradecida por esta recomendación porque la amo. Así que muchas gracias, Militza, porque tú me la recomendaste y tú me prestaste el libro para leerlo. Pero en fin, ya tengo mi propia copia. De hecho, mi copia bonita no la tengo porque la tiene mi prima, pero ya tengo una de repuesto por ahí. Y obviamente estoy hablando de Orgullo y Prejuicio. Este libro, a pesar de todo el hype y de que, ay no, que Mr. Darcy, que esto, normalmente cuando hay tanto hype en un libro, yo entro así como que, así de, no, muy seguramente no me va a gustar, así que mejor no, ¿para qué? Pero no, de verdad que me fascinó. Es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Lo he leído en todas sus presentaciones. Solo me falta audiolibro, como ya he dicho en muchas ocasiones por aquí. Pero sí, este libro, estoy enamorada de él. Y a pesar de su hype y a pesar de todo, ha sido uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Y lo súper recomiendo. Libros que he leído en toda mi vida, que más me han ayudado, que más me han servido en la vida, ha sido Mientras Escribo, de Stephen King. Para mí este libro es larger than freaking life. De verdad que este libro me gustó mucho. Aquí podemos ver una semi-biografía de Stephen King, pero también da tips para los que son nuevos escritores, para la gente que quiere escribir, like myself. No me puedo considerar una escritora. He escrito toda mi vida, he escrito mil historias, pero nunca he escrito de forma seria. Pero cuando leí este libro fue así como que, ok, ya, como que tengo tips del maestro. También me dio tips de para ser una mejor lectora. Y no, simplemente este libro de verdad que me cambió muchísimo mi forma de pensar sobre los libros. Así que, larger than life, baby. Para esta pregunta voy a elegir de nueva cuenta, elijo este libro casi en todos mis book tags porque me gusta mucho, It, de Stephen King. Porque aunque este libro es conocido como un libro de terror, porque ya sabemos, está Pennywise, que se come niños, etcétera, 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 para mí este libro es mucho más que eso. Got it? More than that. Porque a mí lo que me gusta más de este libro es la amistad entre los niños, ese sentimiento de nostalgia que da leerlo, porque está hablando de una época en la que yo al menos no viví, y se siente realmente como que estás en esos años y cuando los niños salían a jugar y cuando los niños tenían más libertad y cuando los niños no estaban pegados a aparatos jugando y... Así que sí, este libro me gusta muchísimo, más allá del hecho de que es un libro de terror sobre un ser maligno que come niños. Voy a elegir The Amityville Horror porque hace muchísimo tiempo que lo estaba buscando, hace muchísimo tiempo que lo quiero leer. La película sobre este caso de verdad que me dio mucho miedo, soy miedosa, I know. Tengo muchísimas ganas ya de por fin leerlo porque ya por fin lo tengo, pero la verdad es que me da mucho miedo. Ya van al menos unas 3 veces que voy a mi pila de libros por leer y lo agarro, lo veo, lo ojeo,
Y digo, mejor después, porque digo, después no me voy a querer dormir, me va a dar miedo y shalala. Pero sí, este libro ya estoy desesperada por fin tener el valor de leerlo. Para los que se pregunten, estoy a 2 casas de una línea del tren. Obviamente, para esta respuesta, todos ya lo conocen, es Stephen King. Es mi autor favorito. Es el único autor que ha logrado que yo lea más de 3 libros de él sin cansarme. Bueno, después de Neil Gaiman, ya estoy leyendo mucho más a Neil Gaiman. Y a Jane Austen, ajá, en fin. Pero ajá, el caso es que de Stephen King he leído más de 30 libros y no me canso y sigo queriendo leer de él. Y ya tengo toda una estantería de libros. Esta es mi estantería de libros leídos. Ya es toda una estantería y me fascina. Tengo otra estantería ahí llena también de libros por leer. Pero sí, ya saben, Stephen King es el amor de mis amores en cuestión de literatura. Me encanta, es mi autor favorito. He is the one. Literario que más me gusta, el que más disfruto, el que de verdad al cual siempre regreso, obviamente es el misterio, el thriller, la novela negra, el horror, porque estos libros de verdad que me enganchan, sobre todo el de misterio, porque una vez que yo tengo una duda así de que mataron a alguien, ¿quién fue? Paso el de verdad todo el libro así de necesito respuestas. Y me ha pasado más de una vez de que no puedo irme a dormir hasta no saber el resultado de todo el meollo. Y pues el último libro así que leí fue, ya saben, Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie. Estos libros son mis favoritos de la vida, así que yes. They'll never break my heart. Never, never. ¡Nada! ¿Han leído alguno de los libros? ¿No lo han leído? ¿Qué les pareció? Déjenmelo bajito aquí en los comentarios. Si les gustan los Backstreet Boys, también díganmelo, así podemos fangirlear juntos. Y bueno, ese fue el video del día. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, regálenme una manita arriba o suscríbanse al canal para recibir mis próximos videos. También aquí abajito está la campanita que les anunciará cada vez que yo subo un video. Y también aquí abajito están todas mis redes sociales por si quieren seguirme. Y sin más que añadir, les deseo unas muy bonitas lecturas. Espero verles en el próximo video. Ya saben, yo soy Chester. Bye.